Amigos de Referee, ¿cómo están? Abrazo enorme, agárrense porque estoy de vuelta. Ayer me dediqué a ver fútbol argentino, aprovechando que era una tarde como de 200 clásicos, comenzando con el Boca frente a River y sus 200 horas de previo, y al partido no le pasó absolutamente nada. Qué tristeza es ver el fútbol argentino actual. 0-0 Boca-River, 0-0 Independiente contra Racing, 0-0 Newell's frente a Rosario Central. Y no por nada, el día de hoy el diario Olé, uno de los principales periódicos en Argentina, ha dedicado una portada bastante cruda, pero apegada a la realidad, y dice: llamado a la solidaridad, se necesitan dadores de gol en cualquier clásico para la tapa Olé. Así de contundente, y es que no le pasa nada al fútbol argentino, está repleto de patadas, eso sí, mucha pasión, folclor, colorido, y hasta aficionados incendiarios en las tribunas, pero en la cancha absolutamente nada. Muy triste lo que vi del Boca frente a River, el resto de los clásicos. Este maldito temor por no perder es mucho más grande que el deseo de ganar en muchas ocasiones. ¿A qué voy con todo esto? Que el fútbol mexicano es bueno, que el fútbol mexicano es atractivo, con todas sus cosas, con todos sus detalles negativos, es atractivo, es competitivo, tiene movimiento, tiene sangre, tiene sorpresas. Es difícil pronosticar lo que va a suceder en los encuentros de nuestro balompié mexicano. ¿Quién hubiera imaginado que un equipo descendido como Dorados le iba a pegar a un, en teoría, bien rachado Monarcas? En fin, terminé viendo, imagínense, tan aburrido el Independiente contra Racing, que terminé viendo el Puebla frente a Jaguares, dos equipos que tienen problemas económicos, situaciones administrativas, que no marchan de la mejor forma, y resultó ser un buen juego. Tuvo polémica, hubo goles, hubo un emotivo festejo por parte de Alustiza. Caray, esto es para analizarlo realmente. Tiene sus cosas el fútbol mexicano, insisto, pero es competitivo, es sorpresivo, y en donde cualquiera le gana a cualquiera. Prefiero eso a lo que sucede en Argentina, en donde simplemente no hay goles y sí, muchas patadas. Les mando un fuerte abrazo, amigos de Referee.